lo que pasa en tu ciudad. ¿Qué será mentira y qué será verdad? Oye lo que dicen, oye te escuchando a los demás. Oh, a lo bien hablemos, a lo bien. Hablemos a lo bien. Yo sueño con muchas cosas. A ver, una de las cosas que, con las cuales yo sueño es ir al cielo. Es ir al cielo. Eso es algo de mi vida, ya parte de mi vida. Para eso estoy aquí en la tierra preparándome para ir algún día al cielo. Me dijeran, corrígela a Juan Carlos, no le corregiría nada. Una persona excelente. Él siempre ha sido muy cotizador. ¿Para qué vamos a hablar? Pues este muchacho, pues bien pintoso que es. Entonces, siempre pues las mujeres lo han buscado. Juan Carlos es supremamente ordenado. Él, y es muy amable, muy cariñoso, claro que tiene sus rabietas también. Cuando se enoja bastante, que es bastante fuertecito. Hay que lavar la licuadora, desbaratarla para hacer un jugo. Hay que lavar las ollas, no, vea, para lavar un baño, echa jabón en tres veces y agua. No, no, no. Eso uno no puede ver televisión, tiene que estar leyendo todo el día. No, negro, usted mío, usted no lo aguanta ni mandrake, mijo. Thank you.
Carlos, ¿te gustó la comida? Muy buena, ranchor. Esta es la comida que a mí me gusta. ¿Y antes la habías probado? Sí. Oh, yo he venido varias veces aquí a Govinda. Ah, sí. Pero mucha gente le está gustando de la comida vegetariana porque la salud es muy importante para el ser humano. A ver, ranchor, es que casualmente yo asisto a una iglesia cristiana también. Ah, qué magnífico. Yo asisto a la iglesia adventista del séptimo día. Mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga. Sí, yo me siento contento, ranchor. Ah, ya, ya. Pero vemos como, por ejemplo, hay tantas religiones, tantas sectas, ¿no? Por ejemplo, existe los mormones, los pentecostales, los gnósticos, los hinduistas, los budistas, los seguidores de la Madre Teresa de Calcuta, los reginistas, los mayavadis, cantidad. Es una selva de confusiones este mundo y de religiones, pero eso es muy agradable porque de todo el mundo está queriendo conocer quién es Dios. Es un amigo que uno tiene en el cielo, con el cual puede contar permanentemente. Lo describo como el mejor amigo que hay, el que nunca nos falla, a quien yo le puedo contar todas mis cosas y que siempre me ayuda en todo. Cuando yo le pido, él siempre está ahí. Cuando yo lo busco, siempre está ahí y nunca me falla. Bueno, para mí es toda la naturaleza, porque sin él yo creo que no habría la naturaleza. Dios para mí es el Rey Supremo de cielo y tierra, porque de ahí dependemos. Dios es, no sé, es algo, no sé, no te sabría responder. En esta mañana, Señor, te doy gracias por la noche de descanso que me has regalado, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, por esta mañana preciosa, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Señor, en este día me coloco en tus manos para que tú me dirijas, para que tú me indiques, Señor, cuál es el camino que debo tomar. Sobre firme fundamento, su escudo sobre mí es amor, su escudo sobre mí es amor. Murió en la cruz para salvarme. Entonces, para nosotros el séptimo día, el sábado, es un día santo, es un día en el cual estamos congregados toda la feligresía. Ese día hay varios programas, tenemos un programa de 9 a 10 de la mañana, que es el programa de Escuela Sabática, que es un programa donde normalmente es como una escuela, como su nombre lo dice. Un programa para los niños, que se llama El Rincón de los Niños, y de 11 a 12 es el culto, es un culto especial, donde se medita sobre la palabra de Dios.
donde dice Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe morar limpio y sano. Por esa razón no consumimos licor. El bailecito, pues ya no practicamos el baile. El sexo es, Dios lo bendice, pero en el matrimonio. Eso es algo muy sagrado, muy bonito. Y Dios aprueba el sexo, pero dentro del matrimonio, dentro de los lazos del matrimonio. La pasión, apasionarse uno. Y somos seres sexuales. Entonces, Dios aprueba esto, pero dentro del matrimonio. Estoy con el sexo, pero dentro del matrimonio. No comparto acerca de los placeres. La forma que ellos tienen de que todo lo que se haga para llevar al placer es diabólico. Esa parte no la comparto. Por ejemplo, el baile, el maquillaje, el vestirse ceñido, usar la licra, los escotes. Yo soy una persona que me fascina el baile y si por mí hubiera sido, sería una gran bailarina. Mi criterio personal es que cada persona es libre. Estamos en un país donde hay libertad, estamos en un mundo donde hay libertad. Y pienso que cada persona, de acuerdo a sus criterios, piensa y elige. Acá ustedes pueden encontrar un refugio espiritual, ya que todos tenemos un vacío en el corazón. No, la idea mía es tolerar la gente de acuerdo a su forma de ser. Si es mormón, si es adventista, si es católico, cada uno desde su punto de vista tiene la razón. Cada uno dice, esta es la verdadera religión y cada uno tiene razón. No, pues no, uno sí tiene los momentos en los cuales duda, uno duda. No, pues yo haber entrado a esta religión que... Pues esto sí era lo que yo quería, pero eso es porque uno de pronto está mal, por ejemplo, sentimentalmente, está mal, está angustiado. Entonces es un momento en el cual uno duda de muchas cosas. Yo antes de entrar en los caminos de Dios, yo consumía un poquito de licor, los amigos que tenía, amigos muy locos, amigos que de pronto no tienen un criterio serio sobre qué es la formación del carácter. Una de las cosas en las cuales me ha ayudado mucho la educación en la iglesia ha sido la formación de mi carácter. Ranchor, me tengo que ir enseguida, pero Ranchor. Yo veo, Juan Carlos, que te gustaron los panes. Te has comido 12 panes de los que estamos hablando. Están muy ricos, Ranchor. Te ha gustado bastante. Delicioso, Ranchor. Pues mira, yo te invito para que vengas nuevamente a comer otra preparación tan deliciosa. Listo. Ranchor, entonces, encantado de conocerte. Cuente con un amigo más, pues, ¿oyó? Muchas gracias. Bueno, Ranchor.
Siempre he sido muy, muy meticuloso, muy problemático con el orden, muy maniático con muchas cositas. Me ha gustado ser así, he sido así siempre, pero yo soy el que hago eso y yo me entiendo y yo vivo feliz así con eso. Soy maniático con la manera como yo me arreglo, el orden que tengo para acostarme, el orden en las comidas, el orden que tengo para preparar el día. Así, con todas esas cositas, permanentemente estoy organizando, permanentemente estoy programando todo, permanentemente estoy mirando en qué tengo que mejorar y vivo en esa función. Uno de los extremos, pues, es algo muy curioso, una caja menor que tengo. Y si me gasto 50 pesos en una cajita de chicles, ahí los anoto en la caja menor. Es una caja menor diaria, personal, donde tengo todos los gastos. Y exactamente, pues, les puedo decir cuánto me gasto diario, cuánto llevo mensual, cuánto me he gastado hasta hoy. Entonces, sí, son cosas en las cuales me han gustado hacer y siempre las he hecho. Y me parecen buenas porque cuando creo que me voy a salir del orden, ya me siento como que me está cayendo el mundo encima. Doña Olga, buenos días. Doctor, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Qué me tienes para ir? Ah, qué bueno. ¿Dónde se pasa? Oiga, me hace el favor y me llama el doctor Julio González. Muchas gracias. Uy, doctor, qué pena. Qué sorpresa, hombre. Ocupando este lugar, doctor. No, tranquilo, no te preocupes. ¿Qué hay de nuevo, pues? Doctor, vea, yo vine a traerle una cotización, la que usted me había pedido. Vea, bien, miremos a ver de qué se trata. Es lo último en libros que ha salido. Yo he soñado con tener una empresa. Tener una empresa, tener una empresa con todos los departamentos. Tener el personal, pero una empresa bien calificada, con gente muy preparada, donde haya calidad, donde se vea la gente alegre, donde se produzca. Entonces, ese ha sido mi sueño. Mi sueño porque muchas veces uno entra a una empresa y ve caras largas, aburridas. No, yo quiero tener una empresa desde que abrió la puerta el portero. Ya estemos dando una imagen de lo que es una empresa. Elkin, buenos días. ¿Qué, Juan Carlos? ¿Cómo está? Hola, Miriam. ¿Qué cuenta? Buenas días. Elkin, ¿el procedimiento penal colombiano ya llegó? Sí, ya llegó. ¿Me das uno, por favor? Míralo acá. Mi trabajo en general es comercializar libros de derecho, aquí en la Bolivariana, en las empresas, en muchas empresas, por ejemplo, Coltabaco, Fábrica de Licores de Antioquia, empresas varias,
mejor dicho, todas las empresas que tengan departamento jurídico necesitan libros jurídicos. La sonrisa, ave María, eso es algo ya, es algo de mi vida, parte de mi vida. Sonreír para mí es algo con, mejor dicho, yo cuando no sonrío, no veo a Juan Carlos por ningún lado.